Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal. Bienvenidos a Pokémon Mundo Misterioso, Exploradores del Cielo. Y vamos a continuar lo que hemos la última vez, que en el anterior capítulo tuvimos nuestra primera expedición a un territorio misterioso que teníamos que buscar el secreto de la cascada. Lamentablemente fue una decepción, pero nos dijeron que iban a hacer un evento especial dentro de muy poco y tenemos que trabajar lo mejor posible para poder optar por entrar a esa expedición que van a hacer. Así que nada, vamos a ver qué nos vamos a encontrar el día de hoy. Como iba diciendo, hay un lago muy hacia el este. Y muchas cosas de ese lago siguen siendo un misterio. Pero nosotros planeamos desvelar todos sus enigmas. Por eso, el Pokégremio planea organizar una expedición allí, la primera en bastante tiempo. Vale, está justo lo que les comenté. ¿Una expedición? ¡Uy! ¡Sí, sí! ¡Por favor! Hace mucho tiempo que no salimos de expedición. Pero eso quiere decir que, como la otra vez, vas a seleccionar solo algunos de nosotros, ¿verdad? Precisamente. Saldremos en unos días. En los próximos días, elegiremos a los aprendices más capaces. Los miembros seleccionados formarán el equipo de la expedición. Trabajad todo lo que podáis si queréis ser seleccionados. ¡Cómo mola! ¡Qué emoción! Todavía no he ido a ninguna expedición. Me encantaría hacerlo esta vez. Sí, señor. Vamos a esforzarnos para que nos escojan. Muy bien, es hora de trabajar. ¡Hurra! Ok. Vale, pues nos dirán. Sí, efectivamente. Ah, aquí estáis. Hoy quiero que os concentréis en el tablón de anuncios y el tablón de se busca. Vale, este día de relleno, de hacer misiones a lo random. Está bien. Ojo, espérate. ¡Ojo! Así que hoy quieren que emprendamos alguna misión del tablón de anuncios y el tablón se busca. Intentemos hacer tantas misiones como podamos. Seguro que así nos escogerán para ir a la expedición. Vamos a ver qué hay, Kiwi. Esos son muy familiares. ¡Mira! ¡Esos Pokémon! Estos desgraciados. ¡Eh! Pero si son... ¡Espera! ¡Esos dos! No les hemos visto antes, pero ¿cómo que no los recuerdas? Bueno, en verdad todos son iguales, pero no puede ser. Y... No os creáis que ha sido para tanto. Habéis ganado de chiripa. Eso, que no se os olvide. Vale, sí, estos son los que enfrentamos en el primer capítulo de todo. ¡Ahora me acuerdo! Son esos dos canallas que me quitaron mi reliquia de piedra. ¿Qué están haciendo aquí? ¡Jo, jo, jo! Para vuestra información, nosotros también somos un equipo explorador. ¡Jue, jue, jue! ¿Qué tiene de raro que un equipo explorador eche un vistazo al tablón de anuncios? ¿Cómo? ¿Que sois un equipo explorador? Así es, aunque la forma en la que actuamos a veces no es... ortodoxa. Pero menuda sorpresa, ¿qué es lo que hacéis aquí? Deseábamos ser exploradores. Así que ahora nos estamos entrenando en el Pokégremio. ¿Estaréis de broma? ¿Queréis ser un auténtico equipo explorador? Tú, ven con nosotros un momento. ¿Qué? ¿Qué pasa? No te vayas a tomar esto mal, pero... Será mejor que te olvides de explorar. ¿Qué? ¿Por qué? A mí no me gusta criticar, pero te asustas con facilidad. Alguien tan miedica no vale para esta profesión. Pero yo... Es cierto que soy inseguro. Pero para eso me entreno, para poder superar mis defectos. Si me esfuerzo lo suficiente, puede que vaya a la expedición del Pokégremio. Ah, ¿una expedición? Jue, jue. Bueno, está bien que te esfuerces, pero eso no es suficiente. No te escogerán para ninguna expedición si no tienes un talento natural. Al fin y al cabo, es cuestión de talento, puro talento. No será para tanto. Es fácil hablar de talento, pero ¿qué sabéis hacer? Sois tan débiles que ni siquiera nos pudisteis vencer. Jo, jo, jo. Pero eso fue porque el jefe no estaba con nosotros. ¿El jefe? Jue, jue. Así es. El equipo Calavera, nuestro equipo explorador, tiene 3 miembros. Nuestro jefe tiene muchísimo talento. Digámoslo sin rodeos, es duro como un peñasco. Jue, jue, si el jefe estuviera aquí, no durarías ni un asalto. Jo, 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 hablando de jefe, huelo que viene hacia aquí. ¿Hueles? Aquí está el jefe. Skuntank. A un lado, fuera de mi camino. ¡Kiwi! ¡Ah, qué asco! ¿Qué es esa peste? ¡Jo! ¡Huele que apesta! ¡Huele fatal! ¡Sí, señor!
¡Ay, ay! ¡Me escuecen los ojos! ¡Qué asco! ¡A un lado! ¿O tú también quieres acabar por los suelos? ¡Oh, no! ¡Jefe! Le has dado una buena lección, jefe. Eres el mejor. Bah, no ha sido nada. A ver, ¿habéis encontrado alguna misión que nos permita sacar un buen pico? En el tablón de anuncios solo hay encargos más bien pobretones, pero... Hay otra cosa, jefe. Algo con lo que podremos sacar tajada. ¿Cómo? ¿Una expedición del Pokegremio? Eso me huele muy bien. ¿A que sí? Salgamos de aquí. Vamos a tener que tramar algo. Venga, vámonos. ¡Sí! ¿Qué estáis mirando? Esto no es una obra de teatro. ¡Juejue! Nos vemos, enclenques. Bueno. ¿Estás bien, Kiwi? Menos mal, no parece haberte hecho daño. Pero ha tenido que ser desagradable. No he tenido el valor para plantarle cara. Ni siquiera para defenderte, Kiwi. Vaya compañero soy. Tienen razón, soy un enclenque y medica. No eres un medica. ¡Gallina! ¡Gallina, McFly! No, mentira, mentira. No eres un medica. Gracias por intentar animarme, Kiwi. Pero lo cierto es que sí soy un medica. Siempre lo he sabido. Pero he decidido que aún siendo un medica, voy a hacer lo que pueda. No voy a rendirme por algo así. Voy a seguir intentándolo sin desmoralizarme. Gracias, Kiwi. Por el momento, sigamos como hasta ahora. Hoy nos toca encargarnos de las misiones del tablón de anuncios y el tablón se busca. Pongámonos manos a la obra, Kiwi. Claro que yes, no nos van a intimidar esos desgraciados. A ver, tenemos tres misiones en el risco calado de nivel D, una en el monte árido, tenemos varios en la cueva cascada, me gusta. Ayúdame a encontrar al Pokémon, vale, este está interesante. De nivel, de rango B, o sea, está muy buena. Tenemos uno de encontrar el tesoro, buscar un objeto gomi planta. Y tenemos este... Vale, yo creo que podemos hacer estas tres. Nos la podemos jugar. Nos la podemos jugar. A ver, ¿hay algún malhechor por ahí? A ver. Cueva cascada. Bueno, de rango A. Estás tú loco que yo voy a agarrar uno de rango A. Ya aprendí la lección. No, gracias. No, gracias. Vale, no parece una misión muy complicada. De todos modos voy a ver si... ¡Oh, espérate! ¡Ojo! ¡Anda, clientes! ¿No es así? Buenos días. Queda inaugurada la nueva tienda, la cafetería Spinda. Esta maravillosa tienda es un lugar de ensueño, ¿no es así? ¿De ensueño? ¡Eso, eso! ¿Por qué no entráis? Dejad la timidez a un lado. No sé qué es esto, ¿quieres que lo averigüemos? Claro que yes, vamos a ver qué es eso. ¡Vámonos! Esta era la tienda que estaban haciendo, finalmente ya abrió. Veamos. ¿Qué tenemos por acá? ¡Caray! ¡Qué sitio tan grande! Ya. Hola, os doy la bienvenida a la cafetería Spinda. Me llamo Spinda y soy el dueño de la cafetería. Esta es una cafetería para aquellos exploradores que disfrutan con cada hallazgo y que siempre buscan nuevos retos. ¿Una cafetería para exploradores? Eso es. Es de lo más normal querer refrescarse con una deliciosa bebida tras una agotadora exploración. Así que nos complace proporcionar este servicio a los exploradores y confiamos en que les dé muchas alegrías. Hoy es la inauguración, permitidme que os enseñe las instalaciones. Ya. En esta zona están los Sumo Spinda. Sin duda habréis recogido gomis o alguna que otra manzanita durante vuestras expediciones, ¿me equivoco? Pues pueden ser ingredientes deliciosos para una bebida refrescante. Yo, Spinda, cogeré ese ingrediente y con mis increíbles habilidades, crearé una deliciosa bebida. ¿En serio? ¿Así que si te trajéramos una manzanita, nos harías un zumo? ¿Es eso lo que quieres decir? Pues sí, eso es lo que quiere decir Ivy. Eso es, así es exactamente como funciona. Mientras disfrutáis de una nutritiva bebida, podéis relajaros y compartir las batallitas de vuestras exploraciones. Aquí está el siguiente espacio. Este es el centro de nuestro establecimiento, el reciclaje explorador. Seguro que tenéis un montón de objetos almacenados que habéis reunido durante vuestros viajes y no os sirven de mucho, ¿no? En ocasiones tenéis que tirar los que os sobran para hacer sitio. ¿No os parece un despilfarro?
podría haber un explorador en algún territorio que necesitara desesperadamente justo lo que no usáis. Fue con esa idea en mente que creamos este espacio. Podéis traer los objetos que os sobren y cambiarlos por otros que queráis. ¿Qué os parece? Lo que para un Pokémon es inservible puede ser un tesoro para otro, ¿no creéis? Pensé que sería divertido que los exploradores se reunieran e intercambiaran objetos unos con otros. Ya nunca tendréis que malgastar ni un objeto más, nunca tendréis que decir qué despilfarro. Ese es mi objetivo. Así que, si tenéis objetos inservibles a porrillo, usad nuestro reciclaje explorador. Si es que hasta podéis conseguir un boleto reciclando, ya sé que ha sido una visita relámpago, pero espero que os hayáis hecho una idea del tipo de lugar en el que estáis. Oye, este sitio no está mal. Muchas gracias. Mi objetivo es que esta sea una cafetería de ensueño en la que se reúnan muchos exploradores. Espero volver a veros pronto en la cafetería Spinda. Claro que yes. Ok, vamos para allá. Vamos a la cueva cascada. Tenemos una misión en el piso 5, otra en el piso 6 y una que no sabemos dónde está. Así que tocará explorar hasta encontrarlo. Hay que encontrar un Pokémon. En el 5 o en el 6 hay que encontrar una gomi planta. Así que vamos a ver qué nos encontramos. ¡Ah! Al fin encontré la escalera. ¡Dios! La última habitación. ¡Qué horror! Continuemos. Me están partiendo la cara. Cosa bastante extraña porque ya pasé esta zona antes. Pero me están partiendo la cara de manera importante. Y estoy apenas en el piso 2. Así que hay que tener mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Vale, ahí está la escalera. Bien, perfecto. Vamos a recargar un poco de vida porque ahí vi que está un poco tocado. Vale, ya está, ya está, ya está. Vámonos de aquí, por favor. Vámonos acá, vámonos acá. Menos mal que está aquí la escalera. Vámonos. Vámonos. No quiero problemas con envenenamiento ni con cosas extrañas. Continuemos. Bueno, aquí está la escalera. Aquí está la escalera. Bueno. Vamos a continuar entonces. Espero que el Pokémon que está perdido no me lo haya pasado ya. Vamos a continuar. Escalerita, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, escalerita? No te encuentro. Aquí está. Bien, menos mal. Fuah. Ah, a veces cuesta, ¿eh? A veces cuesta. ¡Vámonos! ¡Ojo! Vale, llegamos al primer objetivo. Ok, importante. Muy, muy importante. Ah, mira, aquí está. Ahí está. Vale, encontramos a Nidorino. Vale, perfecto. Vale. Pero creo que el Nidorino era de la otra misión, me parece. A ver, espérate. Me dijeron que sí podía ver las misiones. En objetivos, aquí. Vale. Ah, Nidorina tenemos que encontrar. Ok, vale. La siguiente misión está en el piso 6. O sea, en el siguiente piso, así que continuamos explorando. Vale, aquí está la escalera. Bien, sigamos bajando. Aquí está la otra misión. Tenemos que conseguir una gomi verde. Así que vamos con cuidado. A ver si encontramos la gomi verde. Aquí está la escalera, pero no la necesito de momento. Primero necesito la gomi verde. ¿Dónde estás, gomi verde? Esto no es una gomi verde, pero lo aprecio. Me ruge la tripa. Cuidado. Cuidado. Vale, semilla sueño. Cuidado con este tipo. Por favor. Muérete, por favor. Gracias. Vale. Aquí no está la gomi verde. Va a estar en la última habitación. Estoy seguro, porque soy un desgraciado buscando las cosas que necesito. Ahí está. Perfecto, la manzanita. ¿Dónde está la gomi verde? Aquí está la gomi verde, la gomi planta. Vale, perfecto. Pero me está faltando una misión más. Así que vamos a seguir bajando, a ver si la encontramos. Vale, vale, es aquí, es justamente acá. Era justamente en la siguiente habitación. Me estoy quedando con hambre. O sea, se me están acabando los puntos de la tripa, así que hay que tener cuidado. En cualquier momento me quedo vacío y voy a empezar a perder vida cada vez que me mueva. Cuidado aquí con este Psyduck. Vale. ¿Dónde está la Nidorina? Tiene que estar por acá. Vale, ya me quedé sin... Ah, no quería usar la manzanita, pero bueno, tocará usarla. Ahí está. Vale. Así nos evitamos problemas. Ahí está. Mira, justamente está acá. Vale, vamos a matar a este bicho porque quiero esas monedas. Necesito esas monedas. Sé que no le quito mucho, pero le quito más que con arañazo. Por favor, gracias. Vale, pillamos las monedas. Muy importantes, porque estoy pobre. Y ahora sí, vamos a sacar a Nidorina de acá. Y era una misión de rango B, creo, o de rango A, una de esas dos.
Era muy buena, muy muy buena. Ahora sí, podemos irnos. Vámonos. Claro que yes. Vámonos de aquí. Perfecto. Bien, 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 bien. Ahí está. A ver, a ver, a ver. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¡Ah! ¡Quiere unirse a nuestro equipo! Bueno, ¿por qué no? O sea, se puede unir. De que se puede unir. Pero yo no lo voy a usar. ¡Vámonos! Vamos a darle un mote. No, no quiero darle un mote. No estoy ahorita para poner motes. ¡Ojo! El equipo Fail ha subido del rango normal al rango bronce. ¡Ojo! El número de objetos que puedes almacenar ha subido de 64 a 96. Vale. Me dan una valla sidra. Vale, bueno, subimos de rango. Hoy está bien. 20 puntitos que me dieron. A ver, me da gravel y roca. Una semilla cura, bien. 20 puntos más. Ok. Vale. Me van a dar 250, ahí está. 30 puntos, esta era la de rango B, me parece. Está bien, oye. Está muy bien, muy, muy bien. Ñam, 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 ñam. Ahí está, perfecto. Vale, toca descansar. No hay ningún evento, no hay nada. A la mañana siguiente. Ok. A ver, ¿qué va a pasar el día de hoy? Vamos a continuar un pelín más para ver nada más qué tenemos que hacer. Si hay que hacer misiones normales o avanzar, qué sé yo. Vale. De momento parece que no hay nada. A ver. ¡Eh! ¡Venid aquí! Oh, me va a tocar hacer de guardia otra vez. Vale, toca hacer de guardia otra vez. Ok, bueno, está bien, oye. Está bien, está bien. Hoy es día de hacer guardia. Que si no, no me lo tienes que explicar de nuevo. Uf, menos mal. Pensé que le había dado que explicara de nuevo. Vale, vamos a hacer esto una vez. ¿Por qué no? Ok, vamos a ello. Solo podemos fallar dos veces. Cuidado. De un lino, me parece que es. A ver. Efectivamente, claro que yes. Vale. Es de un Riolu, me parece. Es un Pokémon calambre. ¿Eh? ¿Será este? ¿Un Electrike? Menos mal. No estaba muy seguro, no estaba muy seguro. Vale, ¿qué es? Meganium no es, Chinchar no es, Doduo es Doduo. Doduo es Doduo es Doduo. Tranquilo, es Doduo es Doduo. Tranquilo. Vale. Mudkip me parece que es. A ver. Dame una pista. Sus ojos brillan como el oro. No me estás ayudando mucho, ¿eh? No me estás ayudando mucho, ¿eh? A través de cualquier superficie. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Era Luxray! Bueno. Bueno, ahí failé muchísimo. Muchísimo. Vale, este es Pidgey, Torchic. Creo que es Starly. Se mueve con paso inestable. Me la estás poniendo muy difícil. Está recubierto con plumas. Ya sé que está recubierto con plumas, pero es que no sé si son tres. Hay tres aves ahí, hermano. ¡Ah! Era Torchic, no puede ser. Ay, se me cayó el mando incluso. No. No, ya failé un montón de veces. A ver, este es del Pidgey. Este es del Pidgey. No, ven que no es fácil. Ven que no es nada fácil, me equivoqué tres veces. Ah, no puede ser. Ah, me va a pegar. Regular, sí, la verdad es que sí, regular. Bueno, salió regular, pero... bueno, 50 de dinero tampoco es mucho, pero bueno, algo es algo. Si lo hubiésemos hecho todo mal... Chatot se molestaría muchísimo con nosotros y creo que hasta nos deja sin comer, una cosa así, súper lamentable. Muy lamentable. Pero bueno, salió regular. Comenzamos muy bien, pero nos equivocamos con ese, con el del Pidgey. Con el del Pidgey no, con el del... El del Torchic. Fue lamentable, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. A la mañana siguiente... Vale, probablemente hoy sí que haya algo interesante.
Es muy probable. Vamos a guardar la partida, claro que sí. Vamos a ver brevemente qué hay que hacer. A ver. Escuchadme todos. Vale, sí, sí, hay algo importante. Tengo que anunciaros algo antes de que empecéis a trabajar. Permitidme presentaros a nuestros nuevos compañeros. ¿Compañeros? ¿Tenemos más aprendices aún? Uy, me pregunto qué tipo de Pokémon serán. Venid aquí, por favor. No, no, estos desgraciados no. Estos desgraciados no, qué asco. Qué asco. Ah, no, estos malditos. Son ellos. Estos son nuestros nuevos compañeros. Jo, 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 yo soy Coffin. Jue, 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 y yo Zubat, encantado de conoceros. Yo soy el líder del equipo Calavera. Me llamo Skuntank. Recordadlo. Sobre todo dos que yo me sé. Jua, jua, jua. Vaya, ¿ya os conocéis? Pues mira qué bien. Estos tres no van a unirse al Pokegremio como aprendices. Lo que harán será unirse a la expedición para prestarnos su ayuda. ¿Qué? ¿Por qué reaccionas así? Chatot, no hay de qué preocuparse. Es que es muy impresionable y todo le afecta muchísimo. Jua, jua, jua. Bueno, vale. De todas formas, el Gran Bluff ya tomó una decisión sobre esto. Ha decidido que la compañía de este trío no será muy útil en la expedición. Sin embargo, les será difícil coordinarse con nosotros si nos acompañan sin conocernos antes, al menos un poco. Por eso, hemos decidido que vivirán con nosotros una temporada. Aunque solo estaremos juntos unos días, os ruego a todos que les tratéis con la máxima hospitalidad. Pero es que Chato no se da cuenta de que algo huele mal, literalmente. ¡Puah! ¿Cómo puede aguantar esto el Gran Bluff? Espero que la expedición no dure mucho. Sí, señor. Muy bien, y ahora a trabajar. ¡Hurra! ¿Qué pasa? ¿Dónde está vuestro entusiasmo de siempre? ¡Será una broma! ¡Esto apesta! ¿Cómo queréis que estemos contentos con esta...? ¿Pero qué? ¡Oh, no! ¡No, se está molestando el Gran Bluff! ¡No! ¡Todo se va a ir al diablo! ¡No! ¡El Gran Bluff se está enfureciendo! ¡Si el Gran Bluff se enfada, será horrible! ¡Todos, venga! ¡Hay que alegrarse, aunque nos duela! ¡Muy bien! ¡Ahora, todos a trabajar! ¡Hurra! ¡Ay, el Gran Bluff! ¡Jua, jua, jua! ¡Encantado de conoceros! ¡Jo, jo, jo! ¡Jue, jue, jue! ¡Qué asco! La verdad es que resultan muy sospechosos. No sé lo que estarán tramando, pero será mejor que tengamos cuidado, Kiwi. ¡Ah, aquí estáis! Vale, misiones de tablón, ya que sí, que sí. Vale, pues nada, habrá que hacer más misiones del tablón, pero eso lo vamos a hacer en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por haber estado aquí, no olviden dejar un buen like si os ha gustado, y nos vemos en la siguiente con más. ¡Chao!